¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a las pantallas de Radio Televisión Marbella. Encantados una tarde más en acompañarles, bueno, las próximas dos horas. Ya saben que desde las 5 hasta las 7 es la propuesta que les hacemos. Enterarse de las cosas que pasan aquí, que es muy importante. ¡Uy! Hoy estamos ya a 1 de junio, con lo que me gusta a mí estrenar cosas. Pues estrenamos este mes, el mes de junio, que como saben, viene acompañado por la Feria de Marbella, la feria en honor a nuestro santo patrón, San Bernabé, que como ustedes ya sabrán, se celebra el 11 de junio. Claro, nos cae en domingo, ¿va a haber feria? Sí. Y el lunes de feria también, es decir, del 6 al 12 tenemos una semana en la que vamos a poner todos guapos y alegres para vivir nuestra feria. Bueno, llevamos un par de días con el tiempo así un poco tontillo, ¿eh? Pero bueno, espero que brille el sol en esta semana grande para nuestro pueblo, para nuestra ciudad. Hay muchas cosas que contar esta tarde. Hoy tenemos campeonas de vóley que han hecho una temporada buenísima. Se están enfrentando al Campeonato de España, que va a ser dentro de muy poquito. También vamos a hablar de un congreso que se va a celebrar la semana que viene en el Palacio de Congresos, que ya es el vigésimo ya que se realiza. También vamos a proponerles, ya que tenemos en ciernes el verano y las vacaciones, vamos a decir, en Fuerte Nahueles, que ya saben que todos los años tienen esas escuelas deportivas en verano, de diversión. En fin, que hay música. También vamos a tener música en el programa, vamos a tener un cantante estupendo que nos va a hacer la tarde un poquito más divertida, si cabe. Bueno, saben que llevamos ya un par de semanas que hemos invitado a Mises. Claro, estuvo aquí con nosotros Mariluz, que representaba a Marbella en el concurso de Miss Universo. Está preparándose, va a ser el próximo 10 de junio en Torremolinos, en el Hotel Amargura. Anda, que el nombre del hotel, de verdad, qué cosa más. Llamar a Amargura un hotel, hija mía de mi vida. Pero bueno, ayer estuvo con nosotros Adalia, que ya saben que Adalia Fournier ha quedado Miss Star Universo. Ya saben que entre estos concursos, concursos de belleza, pues hay diferentes. Bueno, pues Mariluz, ella que va representando a Marbella, ha conocido gente, compañeras encantadoras. Y me dice, mira, hay una compañera que representa a Torrox, que es un pueblo fantástico, una chica divina. Bueno, ellas dicen que entre ellas no hay rencilla ni mucho menos. Yo te digo una cosa, si yo me estoy jugando una corona, yo pego bocaos. Hombre, tampoco como para romperle bikini a una compañera, no. Pero bueno, en fin, la competencia debe ser sana, que eso es lo importante. Bueno, pues esta tarde nos acompaña otra futura Miss Universo, ¿por qué no? Ella lo tiene en sus planes y es de lo que se trata. Ella se llama Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea. Buenas tardes. Bueno, primero de todo, gracias porque te has venido desde Málaga. Has dicho, vale, me voy a Marbella, aunque tú eres de Torrox. Sí. Y cuéntame, tú eres una mujer trabajadora, ¿cuántos años tienes? ¿Se puede preguntar? Sí, pues tengo 20 años. Eres muy joven, Nina. Eres muy joven. ¿Y desde cuándo tienes tú en mente eso de presentarte a concursos de belleza? Pues mira, yo empecé como modelo de fotografía desde que tenía 17 años. Muy jovencita. Muy jovencita. Y luego pues me llamó una franquicia que se llama Miss Grand. Sí. Y bueno, pues a partir de ahí pues empecé a prepararme. La verdad que siempre he tenido en mente pues presentarme a mi universo. Sí. Y bueno, pues creo que ahora pues me siento preparada, ¿no? Porque al final es eso, es preparación. Esto se lleva preparando de meses y años atrás. Sí, porque es una preparación no solamente física, sino también mental. Mentalmente, una mantener los nervios, pero sobre todo es un concurso que yo creo, Nerea, que lo que buscan un poco es el conjunto de la mujer, no solamente una cara bonita. Exactamente. Un poquito de todo, la preparación, verbalizar, en fin, un poquito de todo. ¿Cuál dirías tú que es tu fuerte, tu punto fuerte? Bueno, aparte de la belleza, que eso ya contamos con ello, ya lo estamos viendo. Pues yo creo que la pasarela, me ¿sí? encanta. El desfilar, ¿eh? Desfilar. Sí. Tú sabes que hay chicas que se apuntan a estos concursos y aprenden sobre la marcha, porque, hombre, que esto de aprender a desfilar no es nada fácil. No, la verdad. ¿Ya tienes experiencia? Sí. ¿Ya has desfilado? Sí, estuve en Barcelona preparándome. Uh-huh. Cuando estuve en Migrán, me fui allí a prepararme con un preparador magnífico, que la verdad que es increíble. Y bueno, has aprendido un poquito. Bueno, nos has mandado algunas fotografías. Bueno, se nota que eres muy fotogénica y haces unas fotos preciosas. ¿También hacen prueba de talento? ¿En este concurso? No. ¿En qué consiste? Porque claro, esto tiene un proceso. Tú has salido elegida a Miss Torrox. ¿El siguiente paso es?
pues el siguiente paso sería, cuando ganas Miss Universo Andalucía, ¿sí?, pasas al Miss Universo Spain, que se celebra el 1 de julio. Ya lo tenemos aquí cerquita. Madre mía, esto es como un examen, ¿eh? Esto irá probando exámenes poco a poco, ¿no? Sí. El próximo 10 de junio, o sea, ya la semana que viene. La semana que viene, tenemos muy poquito ya. Nerea, estaremos de fiesta, estaremos de feria, estaremos con las flores y la peineta, y tú estarás súper concentrada porque te estás jugando mucho. Sí. ¿Cuántas participantes hay? Pues somos 14. 14. 14 participantes. Para Miss Universo Andalucía, ¿no? Sí. Que se celebra en Torremolinos este fin de semana. ¿Ya estáis con los preparativos? ¿Ya se han concentrado? ¿Cómo ha ido eso? Pues mira, llevamos desde los preparativos desde el minuto uno, la verdad, porque la delegación, en cuanto empezamos... Cuando ya tenéis la fecha, ¿no? Sí, ya fue todo súper rápido, ellos se lo han montado súper bien, se lo han currado muchísimo para que disfrutemos, para que hagamos muchísimas actividades. También estuvimos con los preparadores, ¿sí?, que como veis ahí, pues estuvimos un día haciendo azafatas. Ah, sí, es verdad, guapísima. Sí, como aquí. Estupenda. O sea, que eso forma parte también de la preparación. Sí. Fotografías, de todo ese trabajo de preparación para el evento de Miss Universo Andalucía. ¿Cuál es el que más te ha gustado? ¿El que te has sentido tú, aparte ya de la pasarela? Porque se habrán hecho todo tipo de cosas, ¿no? ¿Las actividades? Sí. Pues me encantó ese, el de la azafata. También hay cosas divertidas. Sí, súper guay. Estuvimos también haciéndonos las fotos oficiales en un chiringuito. Sí. La verdad que nos lo pasamos todas súper bien. Es que al final se trata de eso, ¿no? De conectar todas. Claro. Porque aunque sea un certamen, que bueno, que todas vamos a por el mismo objetivo. Claro. Pero al final es eso, pues, de hacer un conjunto, de ayudarnos. Claro. De tener empatía, humildad, que al final eso es lo que nos hace más grandes. Eso es muy importante, sí. Nerea, eso es fundamental. Igual que aprender a ganar, también hay que aprender a perder. Bueno, que perder no se pierde nunca, porque a fin de cuentas tú ya has conseguido, bueno, pues has sido seleccionada, y sobre todo, Nerea, porque tu objetivo, tú estás trabajando, ya tienes tu trabajo, en fin, además representas a una firma muy, muy interesante. Si lo quieres decir, si no, yo no tengo problema. Pero, ¿cuál es tu objetivo? Porque esto es un trampolín para conseguir que hay algunas que quieren dedicarse a modelo de fotografía, otras quieren ser actrices, dedicarse a la televisión, al cine. ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo ahora mismo es ganar, obviamente, y también pues poder llegar a ser modelo de fotografía o desfilar en alguna pasarela. Con alguna firma interesada. Exactamente. Eso es un mundo apasionante. Tú trabajas como comercial. Sí, en Guess. En Guess. ¿Qué digo yo? ¿Tú serías capaz de dejar tu trabajo y lanzarte, tirarte sin red, decir, venga, oye, que me han contratado para desfilar, oye, en Milán, en París? Es que, hija, vivir esa experiencia... Es increíble, sí, la verdad. ¿Te gustaría? Que sí. ¿Pero te atreverías a dejar tu trabajo? Hombre, tengo 20 años. Hombre, todavía. Todavía me queda mucho por vivir. Tienes toda la razón del mundo. Además, quien no se arriesga no gana. Sí, eso sí es verdad, pero bueno, un trabajo, tú sabes, hoy en día cómo están las cosas. Aunque digo yo, lo puedes... compaginarse. Con los horarios, tú sabes, con asuntos propios. Hablas con el jefe, mira que tengo esta cosa y tal. Al fin y al cabo, sí, eso sí te gustaría, ¿no? Sí, me encantaría. Bueno, estupendo. A mí esto de los concursos de belleza... Me gusta, hombre, es una cosa muy bonita, pero dejarlo siempre en manos de un jurado, sabes que eso para gustos los colores. Tú que te has preparado, ¿en qué crees que se fija más el jurado? Es verdad que, por ejemplo, la belleza, pues es una mujer bellísima, es muy guapa. Sin maquillar también tienes que ser preciosa, porque maquillada eres espectacular, cuando una guapa es guapa. Muchas gracias. Y la percha es la percha. Pero, ¿cuál es de todas las pruebas la más complicada? Yo creo que en baño, ropa de baño. ¿De pasarela dice o de sí, un conjunto? De pasarela, es que también, de pasarela. También tenemos lo que es la entrevista con el jurado, que también nos valora muchísimo. Entrevista personal. Oye, si te preguntan qué te gustaría, cuál es tu deseo, no digas la paz mundial. Por favor, no lo digas, que es que eso... Luego hay muchos vídeos de todas las misas, yo quiero la paz mundial, tú no digas eso. Tú piénsate otra cosa, porque... No, en mi universo, es más, tú tienes que ir con un proyecto social. Y mi proyecto social es como yo trabajo, bueno, soy voluntariada para Cruz Roja. Sí. A mí me encantaría, pues, eso, que invitarles para que haya más voluntariados para estos niños que tienen, bueno, discapacidades. Necesidades especiales. Necesidades especiales. Y también, bueno, para los más mayores, que creo que también deberíamos de darle la importancia que se debe. Hay una asociación muy bonita en Málaga que se llama Los Ángeles de la Noche, Ángeles Malagueños de la Noche,
que son voluntarios que por las noches se echan a las calles a llevarles café, caldito, bocadillos, comida a la gente que vive en la calle. Y Dani Rovira es voluntario también de Los Ángeles Malagueños de la Noche. Hay muchos eventos, muchas cosas solidarias que se puede hacer. Nerea, yo te deseo lo mejor. Yo espero seguirte la pista, nena. Tengo que decir que has venido directamente desde Torrós para estar aquí. Has venido desde Málaga capital, porque eres de Torrós pero trabajas en Málaga capital. Te has venido expresamente a Marbella. Dime que conoces algo Marbella. ¿La conoces de algo? Sí. A ver. Pues su puerto. Pero tienes amigos por aquí, quedas alguna vez, vienes. Sí. No, no te lo pierdas, ¿eh? No, Marbella es súper bonito. Y además aquí hay mucho ambiente. Sí. Y nos lo pasamos muy bien, es muy divertido. Pues Nerea, te deseo lo mejor. Sobre todo, lo que te deseo es que tus deseos se hagan realidad. Muchísimas gracias, me va a permitir un segundito. Claro. Le quiero invitar. Aquí hay esa cámara, cariño, esa de ahí. Pues bueno, pues yo les quiero invitar el 10 de junio a que vengáis, a que asistís a la gala, porque va a ser una gala increíble. La delegación se lo está currando muchísimo. Y nada, pues os espero allí y nada, espero que disfrutéis y venís y bueno. Lo vamos a pasar muy bien, claro que sí. Sí. Los nervios en casa, relájate y disfruta, que es lo importante. Las experiencias hay que vivirlas intensamente. Muchas gracias, Nerea. Muchísimas gracias. Gracias por visitarnos y por venir. Bueno, pues ahora sí, ya saben que, bueno, pues ya que estamos en esta preferia, los coros se están preparando, ya están pues con todo el repertorio haciendo sus ensayos. Bueno, pues una conexión en directo que hacemos con nuestras chicas, bueno, y chicas y chicos del coro Los del Patio, que están en plenos ensayos. Vamos a verlo. Muy buenas tardes, Cristina. Buenas tardes a todos los telespectadores de Como en Casa, del programa Como en Casa. Bueno, esta tarde, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en el maravilloso cortijo de Miraflores. ¿Y con quién estamos? Con mis compañeros, el coro Los del Patio, como podéis ver aquí por detrás. Estamos en nuestro ensayo, ensayamos aquí los lunes y los miércoles de 6 a 8 de la tarde. También nos vais a poder ver en la feria, que vamos a tener distintas actuaciones. Vamos a estar por todas las plazas cantando, bailando, llevando alegría, y estaremos el viernes día 9 y el sábado día 10 aquí en nuestro barrio, en el Trapiche, en el bar El Triana. Así que os esperamos. También os quiero contar, esta tarde tengo muchas novedades que contaros desde el coro Los del Patio. Bueno, seguidnos en Instagram, ¿eh? @, ya sabéis, coro Los del Patio, y también en Facebook. Bueno, también os tengo que contar que vamos a hacer un casting porque estamos buscando nuevos componentes, voces flamencas. Lo vamos a hacer el próximo 7 de julio, en la Peña Flamenca Sierra Blanca, a partir de las 7 de la tarde. De todas formas, si nos seguís por redes sociales, vais a ver nuestras publicaciones. Bueno, y esta tarde no he venido a hablaros, hemos venido a cantaros. Así que bueno, vamos a cantaros un popurrí de sevillana, porque este es nuestro nuevo repertorio de feria. Así que os dejo con Coro Los del Patio. Muchísimas gracias por invitarnos. Y nada, seguidnos por redes sociales, que ahí vamos colgando todas nuestras cancioncillas y todos nuestros temas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¡Feliz feria! Ya fue la feria, que ahora ya fue la feria.
Muchas gracias al coro 2 del patio, que ya se están preparando para nuestra próxima feria en honor a nuestro santo patrón San Bernabé. Recuerden que tienen un casting abierto con jurado y todo, que van a elegir voces flamencas masculinas y femeninas para que se puedan incorporarse a este coro, que son muy divertidos, muy alegres, cantan muy bien y sobre todo tienen ganas de vivir la vida, que eso es lo importante. Así que muchísimas gracias y un besito muy fuerte para Susana, para Natalia, para todo el coro. Bueno, vamos a seguir y vamos a continuar. ¿Eventos importantes en nuestra ciudad? Sí, y muchos, pero hay uno concretamente que este año van a celebrar aquí los días 8 y 9 de junio. Marbella va a acoger el 20º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado, un evento que lleva ya tiene 20 años de historia, pero este año han elegido Marbella como punto de encuentro y creo que va a ser de momento todo un éxito porque ya hay muchas personas inscritas. Pero bueno, nos lo va a contar porque lo tenemos a través de videoconferencia al presidente de la Federación Española de Recuperación y el Reciclaje, Ion Olaeta. Ion, buenas tardes. Bueno, lo primero, gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias. Es bueno, un evento importantísimo. Ya lleváis 20 ediciones, que se dice pronto. Sí, son 20 ediciones. Y quién iba a decir cuando empezamos allá, porque hace 20 años, empezamos el primer evento que hicimos en Sanlúcar de Barrameda, precisamente. Y el éxito que están teniendo estos últimos eventos, ya en la actualidad, con más de 500 participantes. Bueno, voy a pedir a mis compañeros que me suban un poquito aquí el volumen. Se va a celebrar la próxima semana, los días 8 y 9 de junio. Bueno, tenéis. Ahora vamos a contar un poco por encima en qué va a consistir, pero hay que decir que hace tan solo un par de semanitas, cuando estabais con las inscripciones para acudir a este congreso, ya rozaban las 500 inscripciones. ¿Estáis dispuestos a batir récord este año? Pues sí, estaríamos a batir el récord de participantes, porque en este momento han inscrito más de 510 personas y todavía hasta la semana próxima esperamos alguna inscripción más. Perfecto, pues espero que así sea. Hombre, espero que parte del éxito haya tenido que se haya elegido Marbella como lugar para este 20º congreso. Ion, esta Federación de Reciclaje y Recuperación y Reciclaje, ¿cuántos años de historia tiene? Bueno, esta federación se creó en 1982. Por cuatro asociaciones entonces regionales, y la verdad es que el crecimiento ha sido continuo, porque ya en 1994 pasó a tener 15 socios. Uh-huh. 15 socios, pues la verdad es que es un número importante. Pues, en ese momento sí, es clarito, pero ya la verdad es que actualmente son ya más de 292 empresas, que estas empresas tienen más de 500 instalaciones de gestión de residuos a lo largo de la geografía nacional. Bueno, ¿y cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de crear una federación de esas características? Pues la finalidad es de proteger al sector, a las empresas del sector, porque ya en esa época empezaron las nuevas legislaciones, nuevas normativas, y en la actualidad es totalmente necesaria, y por eso es el éxito que está teniendo, ya que las normativas ya tanto a nivel nacional como europeo, en base a pues, todos los conocimientos de calentamiento global, etcétera, tenemos que cuidar el planeta, no tenemos un planeta B, y nosotros estamos realizando un trabajo que creemos que es muy importante en cuanto a reciclar y reutilizar y recuperar todos esos materiales en desuso que están en el día a día. Fíjate, Ion, estaba yo pensando, claro, el tema del reciclaje, que parece que ahora se ha puesto muy de moda y encima, bueno, pues las leyes, las normativas van cambiando, además muy constantemente, con lo cual no es fácil estar al día de los cambios de normativa. En este congreso vais a hacer una serie de ponencias que vais a explicarlo y vais a dar las claves del futuro inmediato del reciclaje en España. Sí, nosotros en este congreso vamos a hacer una serie de mesas redondas, creemos que muy interesantes de cara al sector. Por ejemplo, una primera mesa que va a ser de la escasez de materias primas y la incidencia en los mercados reciclados. Uh-huh. Luego va a ser otra mesa redonda que va a ser los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, que esto quiere decir que los productores de los bienes de consumo que se ponen en el mercado tienen la responsabilidad de su reciclaje al final de su vida útil. Y también luego se va a hacer el reto de la cobertura de riesgos de incendio, porque es una problemática que atañe al sector
ya que estamos teniendo complicaciones serias para conseguir que los seguros nos cubran las incidencias de pasamos en nuestras empresas. Oye, ¿cuál es el material más complicado de reciclar en España? Porque vosotros veo aquí que es aparatos eléctricos, electrónicos, neumáticos fuera de uso, vehículos fuera de uso, envases, maderas, metales férricos y no férricos, en fin, que se tratan todo tipo de materiales. ¿Cuál es el más complicado para vosotros? Bueno, yo voy a decir que todos y ninguno, porque cada planta, cada empresa está especializada en algún tipo de material. Y cada uno tiene sus líneas de proceso, etcétera, a través de las cuales pues, hace que estos materiales vuelvan a introducirse en la línea de producción. Uh-huh. Lo que pasa es que también voy a comentar que los más problemáticos en este momento son los nuevos materiales que se han empezado. Claro. Los metales raros, los propios vehículos de eléctricos, que tienen una problemática importante en cuanto pues, al reciclaje de las baterías que se les colocan. En fin, todos los días salen cosas nuevas, se producen nuevos sistemas de reciclaje, en fin, tenemos todos los días algo nuevo que por eso yo creo que este congreso, aparte de tocar toda esa la parte legal y poner al tanto con esas charlas, conferencias, que también va a haber un poco de debate y se hablará un poco del futuro, porque es verdad que los nuevos materiales, a fin de cuentas, puede generar la creación de nuevas empresas de reciclaje para este tipo de materiales, también podría ocurrir, ¿no? Sí, por supuesto que sí, pero nuestra labor más importante sigue siendo la de participar en Europa en la creación de estas normas. Por ejemplo, en este momento se está creando la nueva normativa sobre materiales imprescindibles o importantes, como pueden ser todos estos metales que están en todos los aparatos electrónicos, las baterías de litio, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, nuestra directora general es la vicepresidenta de la Confederación de Asociaciones Europeas, ENVI, y participamos directamente en la creación de estas nuevas normativas y todas estas nuevas leyes que se están produciendo a nivel europeo. Por supuesto, van a ser durante dos días, pero no todo va a ser trabajar, ¿no? Un congreso donde efectivamente se va a dar muchísima información, pero también va a haber una parte un poquito más lúdica. Creo que viene un humorista y monologuista muy importante y muy querido también aquí en Marbella, Leo Harlem. Sí, le tenemos a Leo Harlem para que después de todo este trabajo, la mesa redonda, etcétera, pues podamos distender un poco el claro. Bueno, es un bonito reclamo, desde luego, para todos los congresistas, todos los que van a venir. Pero luego también vais a dar unos premios, los premios de FER, que hay uno que me gusta mucho, tiene un nombre precioso, el premio Madre Tierra. ¿A quién se le concede? Son dos premios que se conceden, uno es el Madre Tierra, que se le concede a todas aquellas asociaciones, fundaciones o personas que han hecho algo importante, que han estado dedicándose a que nuestro planeta pues podamos preservarlo de esta contaminación y de estas malas artes que ha habido hasta todavía no hace tanto tiempo. Y luego un segundo premio especial de una vida dedicada a la recuperación que se le da a las personas, socios de FER, que han dedicado, como su propio nombre indica, su vida al reciclaje y a la recuperación. ¿Y son los premiados es secreto hasta ese momento? ¿Va a ser una sorpresa o...? Pues sí, intentamos que sean. Siempre se cuela alguna información que no debe, pero necesitamos que sea mejor. Bueno, de eso se trata también, que sea un momento agradable. Que digo yo, habrá ratitos para pasear por Marbella, salir a cenar, dar una vuelta, en fin, conocer un poco la ciudad. Ion, ¿tú conoces Marbella? Pues un poquito antes. Cuando era un poquito más joven, solía tener la mala costumbre de irme al sur a veranear a pasar calor. Pero solía la zona de Puerto Banús, etcétera, un poquito hacia de San Pedro de Alcántara, esa zona, y la verdad es que es un sitio muy agradable, con una muy buena climatología y con una gente que nos recibe estupendamente bien. Pues, Ion, aquí te esperamos con los brazos abiertos a los más de 500 congresistas que van a estar este fin de semana. Y ya te voy avisando, por si no te lo han dicho, la semana que viene Marbella está de feria. Celebramos la Feria de Marbella y estaremos hasta el lunes. Así que el día 8 y 9, cuando acabéis todo, que sepáis que si venís al centro vais a ver mucha flamenca suelta y mucha diversión. Toda la zona del centro, la Avenida del Mar, así que fíjate tú, no sé si lo habéis hecho a propósito, pero os va a pillar con feria, así que con buen ambiente os vamos a recibir. Pues qué bien, muchísimas gracias, luego iremos con muchísimo gusto.
Muchísimas gracias, de verdad, que salga todo estupendamente bien en este vigésimo ya congreso importante. Y un abrazo y aquí te esperamos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues fantástico, desde luego. Yo creo que yo no sabía que los íbamos a pillar Marbella en feria. Hombre, yo creo que está muy bien, ¿no? Vienes a trabajar, van a congresos desde primera hora de la mañana, les dan sus desayunos, sus cosas. Luego después, oye, un paseito por la feria va a ser divino. Bueno, que tengo muchas más cosas que contarle. Publicidad y volvemos.